a todas, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube o al canal de Kimidori en caso de que estéis viendo este vídeo en su canal. Y hoy voy a preparar el calendario de Adviento. Tengo por aquí una tabla de madera. Esta es de Leroy Merlin y hace 80 por 40 centímetros, ¿vale? Y tengo la tabla de madera. Este pad, que es el Merry and Bright, que ya sé que habéis arrasado con él porque lo visteis en el unboxing y habéis agotado el stack. Me comentaron que iban a mirar de traer más, así que echadle un vistazo, vaya a ser que lo hayan repuesto. Y si no, os recomiendo mirar el resto de stacks de Kimidori, porque son una pasada de bonitos. Y en caso de que veáis que ningún otro stack os convence, la colección Nadal de Aluacid también es súper bonita y es muy chula para hacer calendario de Adviento. Además viene con numeritos y demás. Yo os la enseño como opción porque estaba barajando si una u otra, porque me apetecía que fuesen tonos rositas, y finalmente me voy a decantar por este stack. Bueno, voy a ir empezando y tengo una idea en la cabeza que no sé si finalmente resultará, así que voy a empezar primero montando las cuerdas sobre la tabla y luego preparando lo que va a ser la decoración de este calendario de Adviento. La tabla es de madera de pino y no es una madera muy dura, así que como no tengo clavos en casa, después de una ardua búsqueda, he cogido unas chinchetas. Directamente, he cogido unas chinchetas y con este martillito de Wear Memory Keepers, pues las he clavado a la tabla. Es muy fácil, simplemente calculo que haya más o menos el mismo espacio en ambos lados, ya veis, con los dedos, y le voy dando golpecitos no muy fuertes hasta que la chincheta acaba de clavarse. Es una chincheta de plástico, así que ya veis que no necesito demasiado para hacer esto, vamos, que no necesito demasiados materiales aparte de los que tenemos más o menos por casa todas. Para saber la distancia entre las cuerdas, utilizo los sobres. Miro más o menos el tamaño que tendrán para que me dé el alto y entre sobre y sobre, pues no, bueno, no se superpongan. Así que las cuerdas queden a una distancia más o menos razonable. Aquí sí que mido con la regla para que la cuerda esté a la misma altura a un lado que al otro. Y aunque la chincheta esta se me tuerce un poco, con unos toquecitos queda perfectamente fijada a la madera. En un cuenquito me selecciono pinzas y algunos adornos que colocaré después en los sobres, y con el pad de Merry and Bright y los troqueles de Mintopía voy a fabricar algunos adornos para los sobrecitos de este calendario de Adviento. Cojo tres papeles y con estos tres haré las diferentes combinaciones de la bola de las bolas de árbol de Mintopía. Uy, no sé qué me pasa, que se me traba la lengua. Ya veis que estos troqueles están pensados para que entren en la Sidekick, que es la Big Shot pequeña, que es muchísimo más manejable y más fácil de tener por la mesa para trabajar con ella. Voy troquelando por capas, empiezo por el círculo de detrás, que es el círculo con el alambre, que es el círculo con el alambre más fino, y troquelo varios círculos iguales. Estos tres adornitos serán iguales, con el fondo del mismo color, la zona decorada del mismo color y el marquito exterior del mismo color. Los voy a hacer planos, pero perfectamente podría hacer shakers. Ya veis que aprovecho y en el mismo papel voy haciendo los troquelados en línea. Esto es producción en masa. Por último, troquelo el marquito final y el círculo que me queda en medio lo guardo también porque lo utilizaré después para hacer más decoraciones de este calendario de Adviento. Aquí tengo todas las piezas y me ayudo del nubo para pegarlas. Utilizo el pegamento nubo porque tiene la boquilla fina y me ayuda a pegar mejor estos adornos que tienen partes así tan finitas. Mirad, voy a quitar la madera porque me está estorbando más que otra cosa. Y sigo pegando cada uno de los elementos. Voy por capas, mientras se saca la primera, pues voy pegando en los otros elementos. Ya veis que eso, con la boquilla del nubo es muy fácil
pegarlo sin que se nos salga pegamento por los lados. El marquito este es muy finito y también utilizo una muy fina capita de pegamento para poderlo pegar. Y la verdad es que quedan los adornos súper delicados y súper bonitos. En esta ocasión he escogido los colores así empolvaditos de Merry and Bright, de este pad de papel tan bonitos, pero puedes utilizar colores llamativos. La colección Cuento de Invierno queda genial, con la colección Nadal de Alúa quedan preciosos, así que dejad volar vuestra imaginación para utilizarlos. Ahora voy a utilizar los troqueles de copos de nieve del año pasado. Creo que estos concretamente están descatalogados, pero este año ha salido la versión mejorada, con unos dibujos más bonitos todavía y aparte son un poquito más grandes y un poquito más monos, ¿vale? Así que yo os los recomiendo muchísimo. Como tenía estos del año pasado, pues no he escogido los de este año. También he aprovechado para troquelar otras formas, por ejemplo, los lacitos con un troquel de Maggie Holmes, que ya está descatalogado, pero podéis coger el de Lora Bailora, que os hará un lacito muy parecido y igual de precioso. También he cogido los troqueles, las troqueladoras manuales, para troquelar en diferentes papeles y así tener un montón de elementos con los que jugar después para crear las distintas composiciones. Creo tanto tags como galletas, como círculos, copos de nieve, estrellas. Voy troquelando para tener bastantes elementos para crear los diferentes adornos de los 24 días de mi calendario de Adviento. También selecciono en los mismos tonos rosaditos, grises, platas, cintas, encajes, lanas, trocitos de tela, lo que tengo por ahí. Y ahora ya puedo montar los lazos para tenerlos preparados y puedo empezar a montar cada uno de los elementos que decorarán los sobres de a diario. La verdad que esto sirve tanto como para hacer calendarios de Adviento como para hacer decorar regalos o para tener adornitos para nuestros proyectos, para los snail mail y demás. Es una cosa para hacer una tarde de lluvia y ponerse a fabricar adornitos para tenerlos siempre disponibles para en cualquier momento poder decorar cualquier proyecto. Ahora me coloco las 24 bases, los tres adornos, los tags, los círculos, las galletas, y en ellos voy distribuyendo los distintos elementos que he troquelado, tanto las ramitas como los lazos, las estrellas. Voy colocando aquí y allá de forma aleatoria, de modo que me queden repartidos entre todas las formas para luego crear las composiciones. Ya veis en las imágenes cómo voy colocando un poquito así sin pensar, mirando que queden bien los papeles más que otra cosa, que no sean el mismo estampado o que no sean exactamente el mismo color y pasen muy desapercibidos. Simplemente eso, voy dejando caer aquí y allá, en algunos pongo dos, en otros de momento solo hay uno, y así voy haciendo, decorando con los círculos, con las estrellas, con los copitos de nieve, para que en cada una de las formas haya distintos elementos que luego serán parte de la composición final. También aprovecho para coger la hoja de recortables, pegarle unos cortecitos y colocar las distintas etiquetas, los distintos tags y algunos elementos decorativos que he recortado de esta hoja de adornos. Y por último, sitúo los trocitos de tela y los trocitos de cintas y encajes. Al final utilizaré menos de los que me he sacado, pero siempre prefiero sacar de más
para que luego me sobre y no tener que andar buscando si necesito alguna cosa más. Pues ya tengo todos los números con sus cositas encima y ahora solo falta ponerse a pegar para crear la composición final con cada uno de estos elementos. Primero he probado el pegamento, pero la verdad es que es un poco lento, así que me he cambiado a la pistola de silicona. Bendita pistola de silicona cuando tenemos que hacer composiciones en serie y queremos ir un poquito deprisa, porque la verdad es que va súper, súper bien. Yo os la recomiendo muchísimo. Aquí me veis creando el primer adorno y bueno, simplemente he pegado las distintas capas con un pegamento tipo tacky. La tela, un poquito más de pegamento y ya pongo las hojitas, las estrellas, el tassel, bueno, pues todo lo que me he preparado para ponerle en este espacio. Pero es eso, el pegamento es un poco lento. Tarda bastante en secarse y eso para mí es un problema porque no me apetece estar esperando tanto, tanto rato. Así que rápidamente me cambio a la pistola de silicona. Pero ya veis qué bien quedan los adornitos, madre mía. Quedan súper chulos. Ahora mismo el espacio en la mesa está un poquito limitado, por eso estoy trabajando aquí abajo, pero poco a poco iré ganando en espacio. ¿Ves? Con la pistola de silicona es todo súper rápido, simplemente unas gotitas y ya está. Enseguida se queda fijo y seco y puedo ir generando adornitos mucho más rápido. Mirad este, qué bonito. Ya tenemos el segundo. Y así voy haciendo con todos, poco a poco, para crear los 24 adornitos para mi calendario de Adviento. Os dejo con la música porque por ahora no tengo nada más que comentaros, ya que simplemente es ir decorando, ir dejándose llevar, entretenerse, relajarse, despejar la mente y pasárselo súper, súper bien. De verdad que yo esto os recomiendo hacerlo de vez en cuando, un día, una tarde, dedicarse a esto, porque luego además cuando tenéis que hacer regalos siempre vais a tener unos tags preciosos ya preparados, listos para pegar en cualquier sitio y que la verdad, la persona que lo recibe alucina siempre. ¿Cómo pienso las composiciones? Pues mirad, primero la base, que es la pieza de papel más grande. Luego voy reduciendo el tamaño, voy cogiendo de más grande a más pequeño y poniendo de atrás hacia adelante. Si hay algún elemento que quiero que quede por delante, pues lo dejo reservado. Pero ya me estáis viendo, por ejemplo, pues eso, la tela, el lazo, la estrella, el copo de nieve, o la tela,
la hojita, el lazo, la estrellita, y así voy poniendo una capa sobre otra, dejando un poquito de espacio en alguno de los lados para luego poder poner los numeritos. Es decir, no estoy centrando la composición, sino que siempre la estoy poniendo a un ladito o a otro de los círculos o de los tags, o más arriba o más abajo. No está exactamente centrado, sino que está siempre en alguna de las esquinitas. Estos mismos adornos podríamos ponerlos en el calendario de Adviento y después cada día sacarlos y colocarlos en un álbum o en una libreta. En esa libreta podríamos poner una foto del día y este tag, esta etiquetita, como este adorno, como queráis llamarle, como tendrá el número del día, pues tendríamos un diario de Navidad del 1 al 24, por lo menos, al menos aquí hay 24 adornos, y tendríamos una foto de cada día puesta con un adorno de estos cada día. Y la verdad que quedaría un mini muy chulo. ¿Os gusta o no la idea? ¿Eh? Si es que estos adornos tienen un montón de utilidades. Y de verdad que son súper terapéuticos. También va muy bien para terminar con restos de colecciones. Si tenemos una colección por ahí a la que ya le queda poca cosa, pues podemos aprovechar para hacer este tipo de adornos. Y bueno, seguro que aprovechamos hasta el más minúsculo retal y no tenemos la sensación de tirar nada. Bueno, pues aquí están ya todos los adornos preparados, los 24, y solo les falta el número. Cojo los abecedarios de números que tengo por ahí, los que tienen colores similares, los que me coordinan con la colección, y voy utilizando los números que quedan. Muchos están ya casi terminados, así que voy aprovechando al máximo. Empiezo por los que tienen menos números para aprovecharlos al máximo, y luego ya me voy a los que tienen más para ir aprovechando todos los que me quedan. Esto de aprovechar calendarios que tenemos sueltos por casa, pues va genial porque aprovechamos los restos y la verdad que queda muy chulo que cada una de las etiquetitas pues tenga unos numeritos distintos. Queda súper gracioso. ¿O no? Otra opción, como hice en el calendario de Adviento del año pasado, es escribirlos a mano con un lettering más o menos bonito y un rotulador que nos coordine con los papeles y luego irlos recortando uno a uno. La verdad que el año pasado quedó muy chulo. Podéis ver el vídeo en mi canal que está por ahí. Y ahora ya toca decorar los sobres y poner los regalitos dentro.
es la parte más divertida de todas y la que más ilusión me hace preparar este calendario con juguetitos para Pau. El año pasado fue un calendario de actividades porque era muy pequeñito, pero este año he decidido que sí, que le voy a poner los regaletes. Aparte de que en Navidad siempre hacemos cosas muy chulas y esas actividades las haremos igualmente, este año, que es un poquito más mayor, pues he decidido ponerle cositas cada día. Estos van a ser los regalos, los he distribuido encima de las etiquetas y ahora ya voy a rellenar las bolsitas y ponerlo todo en la tabla. Como no me va a caber aquí, pues os lo enseñaré una vez lo haya terminado. Seguramente ya lo grabé mañana por la mañana porque me estoy quedando sin luz. Por eso ya voy a dejar de grabar. Ya habéis visto los dos sobrecitos, como quedan más o menos. Aquí finalmente he decidido pegar el 2 porque como esto va a pesar bastante, igual voy a necesitar más de una pinza. Entonces prefiero dejarlo pegadito, pero igualmente luego lo puedo reutilizar. Si quiero solo tengo que tirar de la etiqueta y ya podría reutilizar la etiquetita o los números. Y con este igual, este está sin pegar, pero no descarto que en el último momento lo haga. Ya, bueno, eso, ahora cuando lo tenga colocado todo, pues ya os enseño qué tal queda. Mirad, así ha quedado el calendario con todas las bolsitas ya colgadas. Y veo que lo de arriba queda un poquito soso, así que me he cogido estos pompones y estas bolitas de Navidad junto con esta guirnaldita de luces que tengo por aquí y estoy esperando a que se caliente la silicona para ponerlo todo en el calendario y decorarle un poquito la parte esta de arriba que no me acaba de gustar cómo está. Entonces, como me estoy quedando sin luz, que por eso os lo estoy grabando con el móvil, porque tiene un poquito más de claridad que la cámara, lo acabo de grabar y mañana os enseño cómo ha quedado con una luz bien bonita. Pues esta es mi mesa del salón, que siempre la tenemos enganchada aquí contra la pared para tener más espacio de juego. Y aquí es donde he puesto el calendario de Adviento. Aquí está nuestra friki estantería con cosas de mi marido y mías. Y bueno, el pobladito navideño que ya visteis el año pasado con unos cuantos habitantes nuevos de la familia Silvanian. Y aquí está el calendario con sus pomponcitos y sus luces. Y aquí están todos los días, evidentemente desordenados para que cueste un poquito buscarlos. Ahora Pau no sabe los números todavía porque es muy pequeño, pero como nosotros le vamos a ayudar, pues el calendario no se quedará pobre y pelado desde un buen principio, sino que poquito a poco irá perdiendo sus días. Y por aquí está mi árbol y este rinconcito tan cookie que tenemos aquí en el comedor de casa. Espero que os haya gustado mucho y ya sabéis que si así ha sido, le podéis dar al like, que si suscribís al canal, YouTube os avisará cada vez que haya un nuevo vídeo y nada. Que eso, que espero que os haya gustado mucho, que seáis súper felices, que hagáis calendarios de Adviento súper rellenitos de sorpresas y que seáis muy, muy felices. ¡Adiós!